están, que todavía están buscando el cadáver de Liz María, ¿no? Ahí de la de Isabelita, 9 años, no aparece este pendejo ahora, después de estrangularla, la violó primero, la estranguló y la metió en un saco, sabrá Dios, si no solamente con piedra, como él dijo, porque yo vi que era una funda muy pequeña, cuidado si la picó. Ya tenemos una experiencia con eso. Este Stalin Francisco, el martes pasado. Si ustedes recuerdan la que les presenté del suéter rojo, Emily Peguero. ¿Recuerdan ustedes que la picaron a esta muchacha después de extraerle un hijo embarazada al quinto mes? No se habló nunca de eso. ¿De quiénes le practicaron ese aborto? ¿Se quedó eso así? Eso pasó una comisión y se quedó callado. Ese es un cargo de conciencia que va a pasar ante el guardia y el fiscal que manejó ese caso, que todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Nunca debió ser fiscal, no tenía las herramientas para eso. Si él mismo dijo que no sabía nada de derecho penal, no sé cómo es que llegan aquí la gente así. Y ustedes saben perfectamente lo que implicó Emily Peguero. Escándalo terrible por el que está guardando prisión Marlon Martínez, unos 30 años, que todavía su madre, Marlene Martínez, por los tecnicismos legales, mantiene la prisión, aunque fue variada, y solamente se condenó por el ocultamiento del cadáver cuando ella debió ser cómplice. Debieron los elementos que presentaron, dijeron los magistrados, yo respeto mucho eso, pero para mí existían suficientes indicios para comprometer la responsabilidad de su madre. Pero eso estará en el último tribunal, acudiendo al último recurso en casación en la Suprema. La de la muñita que le presenté, ustedes recuerdan el caso de la niña secuestrada, Carla Maciel, que ella era gemela, que fue a un culto y no volvió, y la ocultaron, y después de 1 año, casi 2, buscándola, agarraron a estos desgraciados que formaban parte del engranaje de tráfico de órganos, cuando quisieron decir que no. Fue tan grande que el dueño de la clínica que se había envuelto en eso se murió en el proceso. Y la cerraron por un tiempo. Y estos últimos 2 años, pues, han perdido vidas niñas en sucesos trágicos. En ese mismo sector, la Isabelita, donde Liz María perdió la vida, en febrero del año 2019, la muerte de Leonardo Montero, el niñito que yo le dije que estaba en la esquinita ahí de 10 años, de ese mismo ensanche Isabelita, que llevó, pues, a los escaparates, fue violado y lo encontraron quemado en su cama con varias puñaladas. O sea, lo violaron, lo quemaron y le entraron a puñaladas. Es algo muy triste. Entonces, si no se toman medidas, escándalos como este, será terrible. El victimario fue Miguel Ángel Reynoso Jiménez y tenía varias fichas por violación ese tipo y andaba por ahí. Lo que decía el padre Moncho ayer. Entonces, ¿qué pasa con los violadores? Un tiempo, un año y se olvida y para afuera. A seguir violando. Y las mujeres que son violadas, las adultas, porque estamos hablando de niños, no lo denuncian por la vergüenza social que eso implica. Entonces siguen por ahí violando. Entonces yo por eso ayer hacía el sondeo. Pena de muerte, cadena perpetua y castración para estos verdugos. Y lo sostengo y lo mantengo. Lástima que no se pueda hacer como en China, que lo ejecutan en televisión nacional, lo transmiten. La gente, los chinos están tan acostumbrados que los niños, los muchachos preparan una cena, se sientan, ponen la televisión nacional y observan cómo lo ejecutan y lo fusilan en una plaza nacional. Duterte lo tira de un helicóptero y en Corea del Sur hacen igual. Corea del Norte. ¿Sí? En Irán también. El que comenzó eso fue el Ayatollah Khomeini. Acabó con los narcotraficantes. Usted robó una primera vez, te cortamos la mano. Robaste la segunda vez, te ahorcamos en una plaza pública. Después que llevaron a la horca a los 200 primeros narcotraficantes, lo dejaron en estado de putrefacción en los parques, no volvió más. No hay narcotráfico en Irán.
no hay violaciones en Irán. Dice, para que ustedes vean. Que a veces creen que yo exagero, ¿no? Pero ¿ustedes se imaginan este niñito de 10 años por un vecino en la misma Isabelita, el año pasado apenas, violado, quemado y lleno de puñaladas en su cama? No, no puede ser. Y ese Reinaldo Reynoso había violado a varias, incluyendo a otra menor de edad. Y ya no tengo que recordar el caso de la niña Nairobi Montes, de la adolescente Nairobi Montes de 16 años, de Chanel Mari Tiburcio de 11, de Lorian y de León de apenas un año, que fueron las últimas víctimas de violación y asesinato. El niño Ransel Peralta, asesinado de forma colateral durante un asalto. Y yo tengo que recordarle a ustedes el caso de Jenna Jaibar por sus propios primos con actos satánicos, violado y asesinado a puñaladas. No tengo que recordar eso. Y ya hablando de adolescentes, lo que pasó aquí con Loara, yo creo que hay que recrudecer esto. Y yo creo que esto no puede seguir así. Si sigo mencionando casos en Pantoja, en Santo Domingo, una niña estaba siendo una adolescente ya, iban a presentar a la sociedad 15 años. La violaron y la enterraron en el cementerio Cristo Redentor. Buenas noches. Entonces el sistema legal tiene que cambiar, no puede seguir esta basura de niños ni adolescentes, dígame. Y todos esos jueces, y de, ¿qué pasó ahora, hermano? Y todos esos jueces y defensores cobrando botellas. Oye, ¿Y para qué van a llevar a una señora que acaba de llegar a Estados Unidos? Ese de toque de queda es para el que lo está violando, que está bebiendo, fumando, bailando. Pero se su casa. Por eso es lo que digo, que no era necesario eso. Que eso hay que dejarlo para los lo que están. Ese toque de queda es una basura y yo no estoy de acuerdo con eso. Es una generosidad, tú lo sabes. Así es, gracias por tu llamada. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Dígame, Chino. Pitágoras, tú sabes que yo estaba viendo el caso de la gente del Barrio Azul. La gente que le prometieron hace 2 años sacarlo de ahí, hacerle su apartamento. Para eso fue que lo hicieron en Aguayo, para dárselo a ellos y a lo del 24 de abril. Mire, yo creo que este nuevo gobierno, creo que va a ser así, que esa gente van a ser beneficiados. Creo, es lo que tengo en mi corazonada, pero hay que ver para creer, como se dice. Déjeme decirle algo, Pitágoras. Yo creo que los nuevos incumbentes de la Cámara de Diputados y de la y del Senado deberían de legislar en algún artículo para cada vez que suceda casos como ese en el país entero, las personas que sean desalojadas o que vayan... desalojada no, porque si el río se lo lleva ya se quedaron sin nada. Que sean, ¿cómo se dice? Reagrupados para darle su casa o su apartamentico, donde sea. Que legislen cuando reciban la casa o el apartamento. No pueden vender a nadie y nadie puede comprar. Porque mire, yo viví eso. ¿Tú sabías que esos apartamentos tienen esas cláusulas, que se lo hacía el INVI cuando le hacen el contrato, que son intransferibles, pero eso se ha vendido, se ha alquilado, se ha hipotecado y se sigue haciendo todavía hoy día? Lo único que hay que hacer es aplicar lo que dice la ley, más nada. Yo creo, Pitágoras, que hay, como usted dice, deben de darle seguimiento a todos esos apartamentos. Un inspector, un supervisor, déjeme de quién vive aquí, fulano, mire.
Déjeme ver. Yo me voy más allá. Allá hay supervisores e inspectores. Lo pongo activo. El que no esté trabajando lo cancelo. Yo hago una investigación, un levantamiento. Claro, vamos a hacer un levantamiento. Oye esto. Vamos a hacer un levantamiento en Aguayo. ¿Quién tiene casa? Usted tiene casa, se le quitó y se le va a dar a uno que no lo tenga. Usted lo vendió. Inmediatamente la transacción queda anulada. La persona tiene que devolverle el dinero. Usted va preso. Y entonces le quitamos el apartamento incautado y se le da a uno que lo necesita. Y se desaloja al que lo compró. Porque el que compra ahí es un delincuente tanto como el que lo vende. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir que debería de haber un castigo también, una penalización. Aquel que le compre ese apartamento o esa casa, esos infelices. Eso está ahí, lo que hay que hacer es cumplirlo. Ellos lo venden para volverse a ir y ubicar en un río más cerca para que tengan que volverle a dar apartamento. Pues yo viví eso en Santo Domingo, yo lo veía eso a cada rato con la gente de todos esos barrios, todos esos barrancones. Y una vez la gente hizo eso y se fue, lo metemos preso, le quitamos el apartamento y lo ponemos a descansar 10 años en el sistema carcelario dominicano para que lo piensen. Claro, es que duro. Mire, a mí me da pena como yo vi un video ahorita de esa gente del barrio Azul. Eso da pena, un hombre levantando una vaina que se lo va a llevar el viento, no el río, no el viento se lo va a llevar. ¿Quiénes son los malos? Yo te voy a decir cuál es el truco de eso. Quédate ahí. Gracias, hermano, por tu llamada de las Guaranas. Buenas noches, dígame usted. Sí, dígame. No le escucho bien. Un momentito. Déjame pasarte ahora. Dime ahora. ¿Tú sabes qué es lo que significa en República Dominicana toque de queda? Toque de queda significa salir a los colmadones a beber de noche, jugar gallo, juntarse a fumar juca y a usar droga. Eso es lo que significa. Usted está en su casa, en el centro de su casa. Hay que dejar que se cuide, no hay que joder a la gente. De acuerdo, gracias por tu llamada. Bien, siempre recuerde bajar el volumen, que se me dificulta escucharle muchas veces. Dejo ahí el tema de las niñas, niños y adolescentes, porque los números son, no paran. Le voy a mencionar 10 casos más. Entonces, si está pasando tanto porque no hay castigo, ustedes terminarán dándome la razón cuando hablo de cadena perpetua, castración química y pena de muerte, que sería lo que yo quisiera. Eso se acaba, ese relajo. Buenas noches. Y para los corruptos. Buenas noches, Peter. ¿Cómo estás? Se le incautaron los bienes, se fusiló y se le devuelve al Estado. Y usted verá cómo se acaban los políticos corruptos. Dígame. Esa es la vía que hay que hacer, no hay otra. A ver, profesor Pacheco, ¿cómo estás tú? Muy bien, profesor Pacheco, dígame. Oye, con relación a la histórica desgracia del barrio Azul. Sí. El asunto de fondo es, Pitágoras, que los gobiernos utilizan eso a veces como campaña y la gente le cree. Es campaña, entonces es campaña política. Y los políticos son los que lo ubican. Tú sabes que hace un grupo, se ubica en un terreno cualquiera, los políticos le ponen luz, le arreglan la calle, le ponen agua, entonces ellos legalizan eso. Entonces ellos tienen la culpa, los políticos, todos los presidentes, todos los gobiernos son culpables. Por ejemplo, en esa zona, cuando yo estaba pequeño, a mí me gustaba ir a la calle, a mí me gustaba ir a la calle, agarrando peces, porque eso ahí no había vivienda. Entonces, eso es que hace un desalojo, pero no esperar que llegue una tormenta y un ciclón, sino hacer un proyecto antes de sacarlo, inclusive hacerlo sin decirlo a nadie. Entonces, sacarlo de ahí con la guardia es posible, no con la policía. Sacarlo de ahí, ahí hacer una especie de balcón. Eso se puede, igualmente, en la calle de Augusto, en Arezoso. Pacheco, eso fue lo que prometió Móvil Soluciones, que haría un malecón. Lo estamos esperando todavía, Móvil. Estamos esperando el malecón ahí en esa zona. Y el río Maya, lo quiero ver florecido. Así como dieron el Picasso con Juanito Antigua. El primer Picasso que dieron con Guarina y con los pendejos que estaban ahí. Esperamos que se cumpla eso. Es que son grupos de sinvergüenza mía, en otro...